Esto es su breviario de noticias. Si perdí el arco iris su belleza, por las flores, su perfume y su color, sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Recordas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. Somos el grupo de una operadora turística. Nos dedicamos a dar recorridos y hoy venimos a visitar Casa Morelos y pues era lógico que pasáramos por Puente de Fierro y por el Albarradón para conocer un poco de la historia de la conservación de las aguas y lo que fue este puente o la importancia que tuvo para poder cruzar en su momento el caudal del río de los Remedios. Bien, ya anteriormente había venido al puente hace unos días, hace unas semanas, ¿o es la primera vez? Sí, es la primera vez y nos dicen que había funcionado como un lugar para artistas o para plasmar pinturas, pero que pues la gente no viene porque por el olor que guarda. Entonces, sería muy bueno que a lo mejor buscaran una vía de limpieza, porque la verdad es que está muy padre la construcción y es algo como original, ¿no? Pues, aparte hay que recordar que ese lugar se hizo hace pues 111 años, 112 años, fue de las primeras obras de Eiffel. Pues estaría bien, ¿no? Bien, oiga, y hay personas que ahora están limpiando, ¿qué sí, le parece? Sí, es lo que estábamos viendo, que bueno, la verdad es que por eso le digo, es bueno que traten de hacer toda una restauración y desalojo de los olores y la basura y se vuelva a usar y como paso, ¿no? Finalmente hay que reconocer que Catepec tiene muchos lugares de provecho para visitar. ¿Y qué le pareció después de tantos años? ¿Cómo se ve? Se ve bien, la verdad se ve bien. Se ve, puede uno tomar una foto ahorita que no hay nada. Muy padre desde un lado hasta el otro y se ve, alcanza a ver la barrana. La estructura, ¿no? Bien. Sí, la estructura quedó bien. Bien. Así que bueno, pues gracias por estar haciendo su trabajo de mantenimiento. Qué bueno. ¿Su nombre completo, por favor? Blanca Garza Puig. ¿De dónde? De la Ciudad de México. Bueno, vale, gracias. De nada.